El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró en conferencia de prensa que expresidentes políticos y beneficiarios de actos de corrupción dentro de la Policía Federal son quienes están apoyando las movilizaciones. Señaló específicamente a Felipe Calderón y al presidente de la Organización Pro Libertad y Derechos Humanos en América, Ignacio Benavente, acusado de secuestro y con 7 investigaciones abiertas en Sinaloa, Ciudad de México, Coahuila y Tamaulipas. Creo que es evidente el activismo de algunos políticos pretendiendo sacar raja de este tránsito de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.